Su rostro adusto me viene escrutando desde hace media hora, pero no importa. Acá estamos. Los ingredientes ya están preparados para nuestro show de canelones. Pero antes... ¡Me mareé! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! A ver, lo metemos en los ingredientes que vamos a usar para nuestro show de canelones en el día de hoy. En Hoy Nos Toca. A ver, tenemos canelones, 5 masas de pasta fresca, rectángulos de entre 10 por 20 centímetros. Aceite de oliva, cantidad necesaria, un diente de ajo, media cebolla, medio morrón, sal y pimienta a gusto, 300 gramos de carne picada, un atado de acelga, ají molido y pimentón, Cartoon Network, 100 gramos de queso ralado. Muy bien. ¿Sí? Seguimos, continuamos. Para la segunda parte, que es la salsa, 300 gramos de puré de tomates, un diente de ajo, sal, azúcar y pimienta, la que necesites, y 200 gramos de queso provolone, rallado y en hebras. Claudio Garnacha, esto es todo tuyo porque te lo mereces, mirá. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué bien que cocinás, qué lindo que sos. Ay, gracias. Me pone re bien. En 20 terminás, ¿no? ¡Mire lo que me dejó! ¡Mire lo que me dejó! ¡Nada, nada! Si vos sos, hace magia. ¡Hace magia! Hoy me dicen que mucho contenido teníamos ahora. O sea, yo no soy parte del contenido. Yo, por favor. Yo soy la parte principal del contenido. ¿Y mamá? Me la creo. Mira. Bueno, vamos a poner acá un poquito de... Tengo un poquito de aceite de oliva. Voy a tirar ajito. ¡Qué rico! Te ponen tu canción. ¡Mi canción, mi canción! Ponemos morrón, que le gusta a Nacho. Cebollita. Acá puse, mire, morada y blanca. Porque a usted le gusta. ¿Morada y blanca? Morada y blanca. Sí. Porque yo sé que a usted le gusta. Cremita. Sí. Bien, estoy juntando todo muy prolijamente. Listo, ¿qué me falta poner acá? ¿Qué te falta poner ahí? ¿Qué me falta poner acá? No sé. ¡Ah! ¡Sal! ¡Qué bien! Sal para que sude. Sal para que sude, muy bien. También le vamos a poner pimienta. Vamos a poner pimienta. Digo que miren lo que tengo acá. ¡Uy! Un ají de la mala palabra. Escuchá una cosa. Eso es lo que voy a poner a la salsa, me parece. Escuchá. Sí. Cuando le ponemos sal a la cebolla para que sude. Sí. ¿No importa que esté con otras verduras? No, ¿las no otras importa. Verduras se van a comer el sudor de la cebolla? Sí, porque los vegetales en realidad sudan también. O sea, el resto de los vegetales también van a sudar. Claro, o sea, el ajo también, el morrón también larga su agua. O sea, todo. Siempre conviene a los vegetales ponerle sal para que suden todos. No importa si es cebolla. Ay, como me mira así de costado. No sé qué le pasa. Últimamente estamos como desencontrados. No sé, yo siento eso. Están grandes, chicos, también. Y eso que yo... Mire, yo le he hecho canciones. Y es más, ayer, mire, si no, si le pueden decir por cucaracha. Quereme. Vamos todavía. Ayer mandé otra canción, un pedacito, así, para usted. Todavía no la pusieron, por ahí la ponemos el lunes. Pero le mandé una canción para usted. Pero es el fin de semana. Mire, escuche. A ver. ¿Por qué espera hasta el lunes? Amapola me lo dijo ayer. Amapola, mire. Que te voy a ver. Que te voy a ver. Mire qué voz. Amor, amor. Y un arco iris me pintó. Es muy bajito. No sé, digo, pero es muy bajito, es muy agudo. ¿Cómo es el ejercicio? Yo hago una voz y la otra persona hace otra voz. Ahí va. Hay a mí me da Aristimuño, Lisandro Aristimuño. Hay una armonía. Ok. La profesora canta y yo también. Entre los dos hacemos esta armonía. Afinada, obviamente. Bueno, bueno, es un ejercicio. Parte de un ejercicio. Es un ejercicio. Baglietto y Silvina Garré. Pero este es el tono de donde, sí, donde cantás vos. Sí, el tono que cantás. Es donde, donde estoy cómodo. Ok. Bueno, puse todos los vegetales. Sí. Ahora le vamos a poner carne picada. Que compré acá. ¿Qué picaste? Roast beef. Un poquito de... Vamos a ponerla toda que tengo acá. Tengo medio kilo. Para los canelones, ahí pedimos carne con mucho colágeno. ¿Qué carne pedimos? No, yo acá la pedí más bien sin grasa. Sí, casi bastante limpia de grasa, que no tenga tanta grasa, la verdad. No es muy conveniente. Pero bueno, si no podemos y podemos comprar la carne común, bueno, pues le ponemos la común. No pasa nada. Pero bueno, vamos a esperar acá a que se cocine un poquito la carne. Le voy a poner más condimentos. A esto que vamos a ponerle, mire, pimentón,
Voy a agarrar acá, a ver, ¿con quién lo voy a agarrar? Con esto. Vamos a ponerle un poquito de pimentón. ¿Le gusta el pimentón, no? Siempre. Yo cuando no tengo nada que hacer, me como una cucharada de pimentón. Está muy bien. Muy bien. ¿Y sabe qué? También le voy a poner, le puse acá ají molido, que pica. Y acá le voy a poner un poquito de orégano. Ahí está. Bien, esto lo voy a dejar que se cocine un poco, porque después lo voy a terminar con... Vamos a moverlo un poquito acá y ya mismo voy a hacer una cosa más fácil. ¿Sabe qué tengo? Mira, acá tengo la espinaca. ¿Se puede cucharear guarna ahí, sí, no? Sí, se puede, se puede. Acá le voy a poner la espinaca para que se vaya... Esta es una espinaca congelada. En realidad no es que yo la tengo cocida. Está bien, es congelada, pero cruda la pusiste. Sí, sí, cruda, que ahora igual se va a terminar de cocinar acá rápidamente. Y le voy a poner, ¿sabe qué más? ¿Qué más? ¿Vio ese producto nuevo que yo les mostré la otra vez? Sí. Que hace que se agrande un poco. Bueno, acá lo tengo. Multiplicador de carne, en realidad. Exactamente. Así que le vamos a poner un poquito de esto para que engrose un poquito más el relleno. Si yo como eso así a la boca directamente, ¿me ensancho, guarna? Le van a salir unos musculazos así. Va a ser un pato bica con esto. Si está bueno, entonces. Está bueno, claro. está bueno. Quisiera verlo. Ay, ruso. Chicos, no demos mensajes equívocos. No, no sos un pato bica. Para ser pato bica tenés que entrenar. Bueno, esto lo vamos a dejar que se siga cocinando. Si usted quiere, yo le paso la posta. Me dejo un ratito, después volvemos y armamos los canelones. Dale, me parece fantástico. Muy bien. Todos los viernes ahora recibimos a Julio Ferrer.